así, no hay más nada por decir. Combatientes al poder. Wow. Una tremenda noticia para todos ustedes de República Dominicana y el mundo entero. Febrero. Estaremos en febrero. En su hermoso país. Escuchemos la entrevista que se le hizo a nuestro hermano Pastor José Luis Matos, el coordinador de Cristo Libera. Tremendo. Hermano, esto es grandioso. Ahora bien, para los que no me conocen, mi nombre es Roger Muñoz. Estoy acá dentro de los estudios de Cristo Libera Internacional, CLI-TV, acá en Seattle, Washington, acá en los Estados Unidos, para el mundo entero. Y esta entrevista usted le va a impactar, porque es tremenda. Así que también usted también está invitado a este congreso de guerra espiritual que va a haber en República Dominicana. Así que escuchemos a nuestro hermano, esto va tremendo. Tiene una partecita de lo grandioso que Dios va a hacer allá. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Pastores, Dios le bendiga, buenas noches. Ya cayendo prácticamente la madrugada. La medianoche acá, a las 12 de la noche. Tremendo lo que Dios está haciendo en República Dominicana. Nos sentimos más que regocijados en trabajar para nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo. Esta campaña nacional de liberación y guerra espiritual se va a llevar a cabo aquí en República Dominicana, en toda la geografía nacional. Será un impacto para aquí en nuestro país, un impacto nacional. Lo que Dios va a hacer es tremendo, hay buena expectativa de lo que va a pasar. Sobre todo, las ya conocen en su mayoría, pastores, ministros, conocen sobre Cristo Libera, sobre el ministerio Cristo Libera. Hemos ido llevando esta campaña a través de seminarios de liberación y guerra espiritual. Los maestros de este prestigioso ministerio han hecho un gran trabajo y siguen haciendo un tremendo trabajo, amado pastor, para dar a conocer este ministerio de liberación aquí en República Dominicana. Se esperan muchas cosas maravillosas aquí en el país. Estamos viendo que hay hambre, hay sed de Dios, sobre todo. Vemos una gran necesidad acá en muchas de nuestras iglesias, en República Dominicana. Muchos de nuestros ministros enfermos, pasando por situaciones de enfermedad, y a través del ministerio hemos visto que el Señor ha ido libertando, ha ido sanando. Es lo que veo, que al llegar Cristo Libera y sobre todo su presencia aquí en el país será de gran impacto en nuestra nación. Hemos hecho un trabajo, por la gracia de Dios, a través con los pastores, obispos, apóstoles y ministros en general. Dios ha permitido que nos acerquemos a ellos, que son punta de lanza en esta nación, son fundadores de concilios, de iglesias, ministerios, países. Y esa es la razón por la cual nosotros nos hemos acercado, para que conozcan al ministerio, conozcan Cristo Libera. Ya que Cristo Libera ha venido a unificar las iglesias, a unificar el pastorado nacional y mundial, en todas las naciones donde Cristo Libera está operando, lo que está haciendo es unificando las iglesias, unificando los pastores, unificando el liderazgo mundial. Porque si somos uno, entonces se va a cumplir lo que dice la Biblia: el mundo conocerá que tú me enviaste, cuando Jesús hizo la oración en Juan 17 para que seamos así como el Padre y Él son uno. Entonces Cristo Libera, Dios a través de Cristo Libera lo está haciendo. Es un ministerio para mostrar de que es el único ministerio por la cual la gente querrá acercarse a Dios. Hay muchos ministerios, pero Cristo Libera, Dios a través de este ministerio, sí está haciendo la diferencia. La gran diferencia está en que la liberación es el pan de los hijos, y a través del conocimiento que el ministerio Cristo Libera le está brindando a nuestros ministros, se pueden hacer cosas que antes no se hacían. El conocimiento. Actualmente, una persona cae endemoniada en una iglesia, la aplicación es que se conoce.
mayormente el demonio casi no se iba, se quedaba escondido. Hoy en día nosotros podemos descubrir los diferentes reinos que están operando en una persona, y con una sola persona se puede liberar una nación, se puede liberar un hogar, se puede liberar una iglesia, siempre y cuando apliquemos ese conocimiento para llamar la entidad que está ahí, o el espíritu jerárquico, en este caso el principado, ya sea en la ciudad o en esa nación. Ellos se presentan, usted lo llama, los demonios tienen autoridad. ¿Quién está debajo de la autoridad? Y aquí en el Padre Celestial, la iglesia. Pero cuando usted lo llama, con ese conocimiento libera, le brinda al pastorado y al cristiano del mundo entero, entonces podemos liberar nuestra nación. Ahora, la República Dominicana, ¿por qué, pastor? No sé, pero yo sé que sí, algo va a pasar, algo va a acontecer. Su venida aquí a República Dominicana va a permitir que el ministerio Cristo Libera aún se ensanche, avance y crezca aún más de lo que ha crecido en estos últimos años, en lo que ha ido operando Cristo Libera aquí en República Dominicana. Eso va a permitir, nos dará a nosotros un respaldarazo, nos dará a nosotros el buen dominicano, estamos hablando en castellano, dando ese respaldo que realmente se va a ver en toda la geografía nacional. Cuando Cristo Libera llegue usted, llegue el equipo que vienen de diferentes lugares, países, más los maestros que tenemos en diferentes provincias, vamos a estar ahí, será un impacto nacional. Así que le esperamos con ansia, pastor. Te amamos. Gracias. Ya sé que bueno, va a ser de gran impacto. Este es un plan perfecto de Dios. Vamos a dejar aquí. Y lo bueno es que la gente, los pastores están entendiendo. Los pastores están entendiendo de que este ministerio. Dejemos hasta aquí esta entrevista y después la continuamos, ¿ok? Así que, hermano, prepárese, porque Dios va a hacer algo grande en República Dominicana y de ahí para el mundo entero. ¡Aleluya! Ese es nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok, hermano? Bueno, aquí les habló acá su hermano acá, Roy Muñoz, desde los estudios de televisión de CLI TV, acá en Seattle. Bendiciones.